podemos decir el técnico o los jugadores y nos podemos quedar 2 días seguidos o 3 o 4 o 1 mes hablando y dando nuestros argumentos. Hay, de alguna manera, responsabilidad compartida. Lo que yo creo que es que el técnico es el responsable y en él están los argumentos, y más en una selección nacional, porque tu universo es mucho más amplio que en un equipo, para elegir a los jugadores. Oye, no me dio este, llamo a otro. No digo que en México sobren figuras, yo no digo eso, pero sí hay mejores jugadores que atraviesan un mejor momento que los que hoy están. No estoy diciendo mejores jugadores, jugadores que atraviesan un mejor momento para enfrentar las eliminatorias. Lo hizo Javier Aguirre en el 2001. Llevó a los que venían de Cruz Azul de jugar la Libertadores. La gran mayoría no fueron a la Copa del Mundo, pero sí jugaron los partidos eliminatorios. A eso me refiero. Yo creo que el Tata Martino se ha quedado en una zona de confort, ¿no? Es mi impresión. De que no ha ido a buscar un poquito más. Porque, bueno, ahí están los partidos. ¿Ha mantenido esa jerarquía del futbolista europeo? Le pasaba a Osorio, ¿eh? Lo criticamos un montón en la era de Juan Carlos Osorio. Sí. Los europeos son intocables, o lo eran para el colombiano, lo son también para el argentino. Es que no es fácil, Ricardo. No es fácil quitar esa jerarquía, ¿eh? No es sencillo. Porque además no sabes cómo te van a responder a los que llames. No, yo estoy de acuerdo, pero tampoco está cumpliendo con lo que en su oportunidad comentó. Él dijo... A la selección van a venir los que estén en su mejor momento. Y no lo cumplió. Porque es la verdad. Y cuando se decidió prescindir de Javier Hernández y en su momento la polémica con Jesús Corona, con el propio Héctor Herrera, parecía que Martino iba a implementar eso, ¿no? La disciplina por encima de todo, el compromiso por encima de todo, y acá van a estar los que mejor. Y parece que con el paso del tiempo... Pues sea, lo que dice Paco, se ha ido acomodando, ¿no? A decir, sí, no, o sea, no. Sí estamos cómodos y más o menos bien, ¿no? Ahora, tampoco son muchos los ejemplos, porque cualquier jugador aspira e ilusiona llegar a una convocatoria de selección y jugar una eliminatoria de cara, pues, al sueño de cualquier futbolista, que es llegar a un mundial. Pero empezó con el Tecatito. Está el caso de Arteaga, sí, que ahora lo volvió a llamar. El del Chícharo, que ese sí parece que es ajeno a Martino, que está más borrado que... Sí, que lo supera, ¿no? Que tiene que ver con los de arriba. Y sí, no sí, sí. Con, sí, yo creo nacional. Que está por encima, porque si no el Tata, a lo mejor le hubiera aplicado un castigo, pero como lo hizo con Tecatito y como lo hizo con Arteaga. Sí. Y luego lo convocas. Sí, de acuerdo. Se ha sobrevalorado al grupo de futbolistas, sobre todo a los europeos. No de ahora, ¿eh? Porque desde hace mucho, podríamos hablar desde el ciclo mundialista de Brasil, donde se tuvo que ir a jugar un repechaje, sí, a Nueva Zelanda para clasificar al Mundial. ¿Qué es la generación? ¿Qué es los europeos? ¿Qué es la mejor de la historia? ¿Se ha sobrevalorado a este grupo de futbolistas, a esta base de seleccionados mexicanos? Mira, posiblemente, Ricardo, posiblemente. Yo en lo particular sí hablo de esta generación de Brasil para acá, de futbolistas que sí superan a mi generación. Yo hablo en general. Ok. A mí me gustó mucho el Mundial del 2014. En el 2018 me ilusioné y me terminé desilusionando muy rápido, ¿no? Cuando le ganas a Alemania, sí, es que la peor Alemania, sí, pero en ese momento le ganaste al campeón del mundo y le ganaste bien. Y te quedas a la mitad porque pierdes con Suecia y de manera contundente. Yo sigo pensando que no está sobrevalorada. Yo creo que sí son futbolistas que se han ganado un nombre y un prestigio. El Tecatito nadie le ha regalado nada. El Chucky Lozano nadie le ha regalado nada. Jiménez nadie le ha regalado nada. Edson Álvarez, Herrera. Ahora, el tema del momento y lo que dice Rafa, yo me quiero detener ahí, porque no son los mejores en este momento. A ver, Paco, es poco entendible que del equipo campeón no hay un solo jugador. No lo entiendo. Entiéndeme. No lo entiendo. Digo, la figura del Atlas es Camilo Vargas, que ese está en la selección de Colombia. Con los laterales. Barbosa. No, Barbosa tendría que estar... Y Aldo Rocha. Hace rato, Aldo Rocha, el contención, desde Morelia, luego en Mazatlán. Y bueno, a ver, detengámonos un momentito ahí, Rafa. Yo no digo que Aldo Rocha sea mejor que Héctor Herrera. No digo eso, ¿eh? Ni que tenga una mayor trayectoria. El momento y la posición. Y la posición, porque la posición de Héctor Herrera no es contención. Quizás en Jamaica sí te resulte. Pero quizás en Costa Rica no. Donde necesitas circular la pelota mucho más rápido. ¿Y no crees que el tema mental, por ejemplo, en un jugador como Herrera, que siendo la gran figura del Porto pasó al Atlético de Madrid y la verdad ha sido banca, y ahora se ha venido acentuando un poquito más el tema de la ausencia
en el primer equipo unos partidos. Porque es más difícil ser titular en el Atlético de Madrid que en el Porto, y también es entendible. Y hay un momento también de edad, ¿no? Condiciones físicas. Anímicamente, ¿no te golpeé eso? No, seguramente, Rafa. Pues claro que te golpea. Yo no digo, insisto, lo que sea mejor que Rocha, pero para quitar balones, para ir a apretar, para darle más dinámica, yo creo que Rocha. ¿Y en eso le ha faltado atrevimiento al Tata? ¿En renovar a la selección? No, no, todo. ¿Ha ido a hablar con los jugadores de Europa? No, desconozco. ¿Ha ido a sentarse con el Chucky y decirle, mira, no vamos a tener mucho tiempo para platicar, me gustaría que cuando juegues en la selección, si jugamos con este y este, hagas estos movimientos. Si jugamos con este y este otro, hagas estos otros movimientos. Hasta donde yo sé, no. ¿Y entonces? Variantes. Porque entonces... Pero es que tuvo un año en Argentina, a lo mejor ocupado en otra cosa. Bueno, es que entonces va a venir el Chucky y pones al Chucky, y pones a Herrera y pones al que tú me digas, al Tecatito... ¿Cómo los va a hacer jugar? ¿Tú ves, por ejemplo, que triangulen, que haga alguna pasada, cierta coordinación en ataque? Yo no lo veo. Te pasa lo que pasó en los últimos partidos. Bueno, ahí está el reflejo. Digo, porque movimientos ha hecho en el último partido. De entrada hizo 4 movimientos. Ya después, sobre el desarrollo del mismo, ajustes. Pero de un partido a otro, hizo 4 movimientos. Sí, aunque el funcionamiento es básicamente el mismo, ¿no? Pues sí, o sea, juega... O trata de jugar a lo mismo. O sea, no le ves muchas variantes a este equipo. No, no tiene. Muchos automatismos. No tiene nada. Digo, la realidad es que los partidos, sobre todo el partido frente a Jamaica, una selección que a mí en lo personal me decepcionó. Yo pensé que Jamaica estaba mucho más potente. Y con 10 hombres. Y se quedó con 10. Agrégale. Y no tuvo las herramientas, no tuvo las variantes para cómo hacer daño. Y contra Costa Rica lo mismo. Costa Rica hizo el partido que tenía que hacer. Claro. Salió a ordenarse. Ganarlo, claro que pudo ganarlo. La de Borges. Borges es clarísima. Ya hay una de Ochoa abajo. Una sacada Ochoa del lado izquierdo. Y hablábamos de lo de jugadores del Atlas, que yo sí creo que Aldo Rocha te puede hacer una función más completa que Héctor Herrera como contención. Pero bueno, también son gustos. También son gustos. Pero de no poner a 2 centros delanteros, por ejemplo. De no poner a 2 centros delanteros. Y una variante. Tú como defensor central... No lo he hecho nunca. No, a eso voy. Como defensor central, tú prefieres, si juegas con 4 en el fondo, con 2 centrales, prefieres que haya uno solo para que uno marque y el otro sobre. ¿Sí? Marcar por zona. Mete a Henry Martín con Funes Mori. Es que Funes Mori no andaba. No importa. No importa, porque vas a generar algo. Vas a provocar que se meta un lateral o que tenga que meterse un contención. Vas a provocar algo en el esquema defensivo del rival. Nada, lo dejas muy cómodo. Lo vas a alterar, punto. Claro. Lo tienes mínimo que intentar. Claro. Porque si tú tienes a Funes Mori y por X, Y o Z no estás logrando tener profundidad, tienes que buscar alguna opción para que se te presente eso y también tener más presencia. Y ahí creo, y ahí sí creo que es donde se ha quedado corto el Tata, porque, a ver, Rafa, tú como director técnico, yo no soy director técnico, tú no eres director técnico, se requiere de vocación, preparación, actualización, sí, perfecto. No tienes jugadores para hacer algo, intentar algo. El Tecatito, voy a jugar en el Estadio Azteca, quizás el Tecatito de lateral, una posición que domina. No tienes lateral para mañana. Bueno, se lesionó Jorge Sánchez. Tecatito. Y pero está suspendido. Va a jugar, seguro va a jugar. Digo, sería ilógico. ¿Quién va a jugar? Dices el Tecatito. Pero pudo haber jugado. El lateral derecho. Yo es que yo no me animo. No, bueno, entonces no quieres arriesgar absolutamente nada. Entonces tu temor va más allá de la situación en la que vives. Y es respetable. Pero el Tecatito te da salida, mucha salida, y además defiende. Sabe jugar, lo jugó en la primera liga. Lo pusieron ahí en un equipo, pues perdón, es el Porto. O sea, seguramente había otro lateral mejor que el Tecatito y prefirieron ponerlo a él. Y pones al Chucky y buscas otras opciones. No busca nada, no hay nada, es un equipo predecible.